Momento de conocer la información deportiva con nuestro periodista Carlos Plaza. Carlos, bienvenido nuevamente. Gracias, Katherine. Y vamos de una vez con la información deportiva. Segunda jornada de la Copa América Femenina aquí en Cali, en la sede de la Selección Colombia. A las 4 juegan Ecuador contra Chile y Colombia jugará contra Bolivia a las 7 de la noche. Veamos la opinión de lo que piensa la defensa de la tricolor nacional, Yorelin Carabalí, sobre el partido ante las bolivianas. Estamos muy contentas, como lo hemos dicho, tener esta Copa América en nuestra casa, con nuestra gente, lo que vivenciamos ante Paraguay, todo ese acompañamiento que durante los amistosos que estuvimos haciendo ahí en Cali, lo mismo en Bucaramanga, que la gente nos acompaña, que nos apoya y que sigue creyendo en este fútbol femenino. Bueno, a la final 3 puntos te lo da un 10-0 o un 1-0. Obviamente nosotras vamos a salir a ratificar ese trabajo tan bonito que a la gente le gustó ante Paraguay y tratar de concretar todas las opciones que tengamos. No confiarnos tanto en la parte de atrás, evitar de pronto las faltas cerca, porque pues ante el partido de Paraguay nos costó esa pelota quieta. La programación de la segunda fecha de la Copa América en la sede de Cali tiene a las 4 de la tarde el partido entre Paraguay contra Chile y a las 7 de la noche Bolivia frente a la Selección Colombia. Recordemos que Deportivo Cali tiene aplazado el partido contra Jaguares, ya tiene técnico Mayer Candelo que debutará este jueves visitando al Deportes Tolima. Ahora hablamos de la Copa de Naciones de Ciclismo de Pista que dejó a Marta Bayona como la reina de la velocidad con 2 medallas de oro. La ciclista colombiana puso a vibrar el velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali. En la prueba del Keirin, Marta Bayona tuvo un remate espectacular, ganando la medalla de oro y emocionando al público. Muy contenta, agradecida con el público que nos anima, todos mis compañeros están muy contentos con el apoyo que nos brindan y bueno, qué más alegría darle esta medalla a mi país y a mi familia que me acompaña. La ciclista colombiana terminó como la reina de la pista con las preseas de oro en los 500 metros velocidad y el Keirin. Venimos de varias copas donde se ha hecho muy bien. Y hay que soñar con el arco iris y soñar con los próximos Juegos Olímpicos. La delegación nacional sumó 2 oros, 3 platas y 6 bronces en la Copa de Naciones de Pista. Felicitar al público de Cali, del Valle, de Colombia y del mundo, porque muchos vinieron de otras partes. Extraordinario nuevamente el público en el velódromo Alcides Nieto Patiño, esto da mucha alegría. La próxima cita para los pisteros colombianos será el Mundial en Francia en octubre. Felicitaciones a toda la organización de la Copa de Naciones de Pista y esta noche Colombia ante Paraguay, ¿va a ir? Por supuesto, hay que estar apoyando todos los eventos internacionales de la ciudad porque nos dejan muy bien posicionados. Claro, ya estaremos en mañana con todo el resumen de lo que ojalá sea la victoria de Colombia ante Paraguay. Así será, Carlos, gracias, sí, gracias. Por esta información contra Bolivia, me sí, dice señor. Bolivia, Carlos, ¿en qué está pensando, por favor? 8:31 minutos de la mañana, hablamos ahora de la Liga Colombiana que ya jugó la primera fecha, América empató 5 goles contra Envigado y ayer el Cortuluá visitó al Atlético Nacional, empate a 1 gol. Veamos reacciones del técnico vallecaucano que debutó con empate ante el campeón colombiano. Nosotros hoy enfrentamos a Atlético Nacional. Y después de la línea para adentro, son jugadores todos de fútbol y si juegan en Nacional es porque tienen condiciones y tienen capacidad. Y estos partidos son delicados. Son delicados porque el jugador joven se juega su oportunidad. Busca aprovecharla en un escenario espectacular, entonces yo pienso que fuimos respetuosos del equipo que presentó hoy Nacional, vinimos a ganar el partido, lo mostramos desde el primer tiempo, se sufre cuando hay que sufrirlo, se ataca cuando hay posibilidades, pero creo que en la mayoría del tiempo buscamos tener el control del juego. Y en este nuevo proyecto, arrancar de visitante en la ciudad de Medellín ante el campeón, yo creo que sumar es positivo y el rendimiento de los jugadores de Cortuluá creo que es bastante bueno.